Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a otro viernes de Conectadas, este intercambio virtual que organiza la Vicegobernación de la provincia de Catamarca. Mi nombre es Noelia Gutiérrez y en esta oportunidad Conectadas se suma a la lucha contra el cáncer de mama. Para eso tenemos unas panelistas de lujo. Nos va a acompañar la doctora Marina Andrada, la doctora Mariela Nieva, también estará la licenciada Eugenia Andrada, la profesora Daniela Ovejero, y desde el área de la psicología nos acompañarán las licenciadas Soledad Ponce y Julieta Lobo Molina. A continuación, quiero darle la bienvenida y darle la palabra al señor vicegobernador de la provincia, el señor ingeniero Rubén Duce. Gracias, Noelia. Hoy estamos en el ciclo 22 de Conectadas. Empezamos el 22 de mayo de este año. Y bueno, gracias a las compañeras de la vicegobernación, ha sido algo que funcionó ininterrumpidamente y hoy estamos con un tema de una actualidad muy grande como es el cáncer de mama. Y hoy no solo que tenemos panelistas bien calificadas y bienvenidas y buenas tardes a todas y que tengamos una muy buena jornada, que sea productiva y que el mensaje de difusión hacia todas las mujeres sea de tal forma que puedan prevenirse situaciones que de otra manera hay que lamentarlas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, vicegobernador. Bueno, cada año, el 9 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama. Por eso es que desde Conectadas queremos recordar la importancia de la detección temprana como clave para poder combatirlo. A continuación voy a presentar a la primera disertante, ella es la licenciada Julieta Lobo Molina, ella es licenciada en psicología, formada en psico-oncología en el Centro Integral de Psico-Oncología de Tucumán e Instituto Nacional de Cáncer, es además voluntaria de la Fundación Oncológica Catamarca, Dr. Emilio García Giral, y es además jefa de residencia de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria y Adicciones en el Hospital Interzonal San Juan Bautista. Bienvenida a Conectadas, Julieta Lobo Molina. Hola chicas y chicos. Bueno, primero agradecer y celebrar este encuentro necesario. Si bien cada octubre, como decías, uno recuerda esta lucha, pero bueno, justamente me parece que es un año que es inédito para todos y todas, así que poder tener estos encuentros hay que celebrarlos el doble. Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, yo les quería contar un poco, como dijo Noé, yo soy voluntaria también de la Fundación Oncológica Catamarca, y contarles un poco, digamos, qué es lo que hace la Fundación. La Fundación se sostiene, digamos, hace varios años, tratando de ayudar a nivel económico, por el aporte de sus socios, digamos, a los pacientes que acuden, por lo general, sin cobertura social. Hemos ayudado mucho también a construir, digamos, la sala de oncología del Hospital San Juan Bautista. Bueno, ayudamos a la gente del interior cuando necesita algún estudio, algún análisis. Así que me parece importante que la gente, que nuestra Catamarca conozca, digamos, porque es necesario realmente por ahí poder implicarse un poco, que no es solo con el cáncer de mama, sino con los diferentes tipos de cáncer que atraviesa el sujeto, digamos. Así que bueno, después el que esté interesado en poder colaborar con la Fundación está invitado, porque también ayudamos y colaboramos con los profesionales que están interesados en profundizar sus conocimientos en oncología, porque creemos que es una de las vías importantes y necesarias, digamos, para que esto continúe y se sostenga en el tiempo, y que también los sujetos puedan ser asistidos por profesionales formados en la temática de lo que es oncología. Yo tuve la posibilidad de formarme en Tucumán,
hace muchos años en Cinco Oncología, y lo interesante que uno va aprendiendo en todo este recorrido es la posibilidad de no solo asistir, que uno trabaja en el consultorio, o por ahí, bueno, uno que trabaja en las instituciones aborda alguna situación atravesada por algún cáncer, en particular el cáncer de mama, pero sí también hacer prevención. Es llegar antes, siempre que decimos si llegamos antes, mejor prevenir que lamentar. Pero en ese sentido me parece que, bueno, justamente la fundación es una vía para trabajar con la comunidad, ¿sí? Y en conjunto. La psico-oncología, para, por ahí es quizás un término nuevo, es de una disciplina, de una rama de la medicina que se articula a la psicología. Traigo esto para por ahí diferenciar un poco con cuidados paliativos, que muchas veces uno por ahí lo conecta, pero son disciplinas diferentes. Y lo que hace hincapié, digamos, la psico-oncología es también trabajar en esta cuestión de la prevención para desestigmatizar, digamos, lo que por ahí uno siempre escucha respecto al cáncer. Muchas veces uno escucha que la palabra cáncer está relacionada a la muerte, genera mucho miedo. Entonces es importante poder trabajar toda esta cuestión imaginaria que a veces sucede en lo social, porque eso permite también una vía a que las personas puedan acudir, digamos, a un control médico, puedan preguntar, bueno, no solo al médico, muchas veces se llega a la consulta porque han consultado, no solo a un nutricionista, y eso hace el lazo, digamos, para que uno pueda acercarlo a los estudios clínicos, el ginecológico. Entonces me parece que es muy importante, la psico-oncología también tiene como eje el trabajo interdisciplinario. Por eso también celebro mucho este encuentro, porque no solo estamos profesionales relacionadas a la salud, sino también a todo lo que es el arte y el maquillaje, que me parece fenomenal, porque bueno, necesitamos de todos y todas. En esto de la psico-oncología también, si bien tiene la palabra oncología en su nominación, pero hace hincapié a que el sujeto que por ahí tiene una dolencia en su cuerpo, en este caso la mujer en las mamas, no se pierda de vista que lo que hay detrás de ese diagnóstico es una mujer. Que en realidad el diagnóstico es un diagnóstico que se tiene, no que se es. Porque eso muchas veces, cuando no se diferencia, obstaculiza, ¿no? O deja de lado lo que por ahí la mujer siente, cómo se siente, cómo va transitando ese proceso de enfermedad y también todo lo que se pone en juego a veces en ella y en el contexto familiar. También, bueno, en estos años, si bien ha avanzado mucho toda la cuestión y el movimiento de mujeres, que también traigo a colación la importancia de la ESI, de la educación sexual integral, porque también desde la niñez y desde la escolaridad uno puede trabajar también con los niños y adolescentes con un reconocimiento diferente del cuerpo. Entonces uno puede ir reconociendo eso que muchas veces en el cuerpo no anda, o algo que nos llama la atención. Entonces, por ahí los tiempos quizás se empiezan a acortar. No es lo mismo una mujer o un adolescente que empieza a consultar a una ginecóloga en temprana edad o en la adolescencia, que cuando viene un poco más de los 30 años en adelante, cuando se sabe que por ahí las campañas apuntan, ¿no?, a que esto sí poder hacerse los estudios. Entonces me parece que eso también es un hito y un acto político y práctico que es necesario también para las mujeres y el cuidado y la salud de las mujeres. El cáncer de mama en las mujeres también atraviesa y pone en juego muchas veces el tema de la sexualidad. Y a veces convoca, por ahí en la mayoría de las consultas que uno escucha, convoca también al trabajo con la pareja en algunos casos, ¿no? Por eso muchas veces uno trata de trabajar, bueno, todo esto lo que representa, porque no para todas las mujeres también las mamas tienen cierta significación, lo que no quiere decir que uno también deje de prestar atención a una cuestión cultural, ¿no?
si bien si pensamos hace 10 años atrás o un poco más, muchas veces la mirada de los otros o del otro social estaba enfocado, digamos, a lo que son las mamas, a lo que data como algo de la feminidad. Entonces, trabajar toda esta cuestión a nivel cultural, a nivel comunitario y a nivel individual es interesante porque la mirada del otro muchas veces no tiene todo ese peso que quizás en otros años lo tenía. Así que me parece que también estamos como en una época, no sé si bisagra, pero sí en donde uno puede empezar a reflexionar, a preguntarse, ¿no? Y principalmente, bueno, habrá que ver cada mujer que consulta, ver qué representa, ¿sí? O muchas veces no enfocarse tanto, digamos, en lo que es el diagnóstico, sino más bien qué es lo que sucede con ese diagnóstico. Siempre a veces la vía, esto de hablar del cáncer, hablar sobre el cáncer con las pacientes es interesante porque, bueno, justamente es ir trabajando y construyendo algo que se tiene, ¿no? Y que por ahí se puede dejar de tener en el sentido de acuerdo, digamos, a las fases de la enfermedad o libre de enfermedad. Uno también siempre trabaja a través de esta interdisciplina, digamos, apelando mucho a la comunicación, a que ellas pregunten, que se interesen. Así que bueno, eso por ahí como a grandes rasgos, digamos, acerca de la psico-oncología. Además digamos, de la sexualidad, también quería traer un poco esto de los vínculos, digamos, con la familia, porque sucede muchas veces que suele suceder, o por lo menos, no sé, después con Sol y las otras chicas, es muy difícil a veces que la mujer que tenga un cáncer acuda a un psicólogo o a una psicóloga. Muchas veces, bueno, vienen porque uno cuenta que es psico-oncóloga y creo que eso a veces habilita eso, pero es muy difícil muchas veces que puedan acercarse. Eso por ahí nos dice un poco cómo a veces hay que estar advertidas, ¿no? Un poco de esa coraza que a veces se puede como armar en esto del poder, del seguir adelante, que es importante, pero a veces eso también tapa un poco y calla un poco esas emociones que después empiezan a salir a flote, digamos, en el cuerpo. Por decirlo de alguna manera. Es difícil a veces que lleguen las chicas, pero aprovecho, digamos, esta oportunidad para que se animen, para que estén acompañadas desde lo emocional, para poder muchas veces ir trabajando, digamos, todas las problemáticas que van atravesando, porque si uno piensa que se tiene un cáncer de mama, ¿no? Se tiene un diagnóstico, puede también dar lugar a que uno pueda ocuparse en otras problemáticas, ¿no? No es lo mismo un adolescente o no es lo mismo una joven adulta que atraviesa ese proceso, ¿no? Como una persona de más de 30 años. Uno pone a trabajar también a veces, digamos, los deseos y planificación, porque justamente lo que uno hace también desde la psico-oncología es hablar de ese cáncer, que no es un final, sino muchas veces esos diagnósticos posibilitan otra cosa. Eso me parece muy importante por ahí decirlo, porque se escucha a veces que el cáncer, o a veces he escuchado el cáncer de mama, que les ha posibilitado vivir. Y esa frase, no me la olvido, que el cáncer de mama posibilite a vivir, es algo total, es una construcción simbólica muy, muy importante, y que a veces, por eso a veces también le digo a las chicas que se animen a contar sus historias, porque a veces si ellas quieren y desean y lo cuentan, también permiten educar a otros y a otras. Entonces, que el cáncer de mama les permita vivir, les dé otra cosa, es realmente
una frase o una forma de ser o una forma de pensar y sentir que hace que uno cada vez reflexione más respecto, bueno, de nuestras campañas, de lo que uno intenta hacer para concientizar eso un poco. Traigo a colación, digamos, una actividad que hicimos el año pasado con la Fundación Oncológica. No sé si el año pasado o el año pasado, ahora se me hizo una laguna, pero fue acercarnos con el doctor Ávalo, que es el actual presidente de la fundación, con los voluntarios, con Raúl, con Graciela, personas muy comprometidas con la causa y la prevención, y nos acercamos a las canchas de fútbol, cuando el fútbol estaba en su auge, el fútbol femenino. Nos acercamos a hablar un poco, a contar qué hacía la fundación, y bueno, y ahí empezaron a surgir testimonios que realmente eran tan interesantes y había que alojarlos, ¿no? Y poner a la conversación, vuelvo a esto, digamos, a veces de acercarse, de poder salir un poco, por eso por ahí uno elige la psico-oncología, porque a veces trasciende un poco el consultorio, ¿no? Porque bueno, considero que por ahí la prevención justamente permite eso, prevenirnos algo y llegarnos antes de... así que bueno, algo de eso quería contarles, cualquier cosa o cualquier pregunta, bueno, ahí iremos viendo. Muchas gracias, Julieta, por tu aporte. A continuación voy a presentar a la licenciada Eugenia Andrada. Ella es licenciada en comunicación social, es maquilladora profesional y cosmetóloga, y hace poquito tuvimos la oportunidad de mirar su trabajo, de leer un poquito en una revista local, y hoy tenemos la suerte de tenerla acá en Conectadas. Bienvenida, licenciada Eugenia Andrada, Conectadas. Hola, hola chicas, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por invitarme a este espacio tan lindo para compartir ideas, opiniones, para informarnos. Bueno, yo estoy trabajando ya hace un tiempo en lo que es maquillaje correctivo terapéutico. El maquillaje correctivo terapéutico es una herramienta, un medio muy importante que les permite a las personas recomponer su imagen personal, que personas que hayan atravesado, digamos, una enfermedad, un accidente, o bueno, en este caso particular que estamos hablando de lo que es el maquillaje en personas que atraviesan cáncer. Se trata de un maquillaje que está muy alejado de lo que es la fantasía o la moda. Maquillaje netamente correctivo, donde lo que se devuelve es la imagen natural de la persona. Recordemos que una persona que atravesó una enfermedad, un tratamiento, en donde hay cambios, desde perder el pelo, las cejas, pestañas, hay una modificación en la piel, en el pigmento de la piel, ¿sí? Entonces, todo lo que se trabaja desde el maquillaje, con distintas técnicas, es justamente para devolver esa naturalidad que sirve mucho tanto para la persona como para las personas que la rodean, para la familia, ¿sí? El impacto visual muchas veces repercute de otra manera, más allá de lo que cada uno procese al transitar una enfermedad, en la familia también hay un impacto y muchas veces ver a esa persona con un aspecto deteriorado afecta mucho. Yo comencé más o menos hace 2 años a formarme en esto. Este año terminé de hacer un curso que me encantó, donde trabajamos, vamos viendo diferentes técnicas. Como les dije, intervenimos no solamente en personas que tienen cáncer, sino en personas que, por ejemplo, en pieles, rostros quemados, personas hasta que han perdido parte de su rostro a raíz de un accidente, una nariz, un labio. Entonces, a partir de ahí ya es un poquito más complejo, se trabaja con prótesis, ¿sí?
Yo creo que es una herramienta fundamental, o por lo menos importante, de apoyo, de ayuda. Recibí consultas de personas que preguntaban cosas muy básicas, desde corregirme las ojeras, dejarme la piel más suave, o de cómo maquillarme las cejas, ¿sí? Y bueno, son pequeñas cositas que uno puede hacer, pero al momento de mirarnos al espejo y de recomponer. Digamos, me va a reconfortar, ¿sí? El maquillaje terapéutico se lo puede hacer en cualquier momento, o sea, podemos intervenir en cualquier momento, siempre y cuando el médico de cabecera lo permita. Se puede intervenir desde una persona que está ya casi terminal, o desde una persona que ya prácticamente se curó y está en ese proceso de recuperar su pelo, que muchas veces buscan peluca, o la que no quiere peluca elige los pañuelos. Así que en cualquier etapa, digamos, de la enfermedad, nosotros podemos intervenir y desde lo que la persona necesita y quiera, ¿sí? No es que yo como maquilladora puedo abordarle, decirle, bueno, te pongo pestañas, te hago las cejas de esta forma, o podemos utilizar esta paleta de colores, sino siempre con respeto y, como dije antes, buscando devolver la imagen natural de la persona. En el momento de trabajar, siempre se trabaja, como dijo Julieta, creo que algo así dijiste también, de que es algo interdisciplinario que abordamos a los pacientes, porque también, por supuesto, médicos, psicólogos, psicólogos para la familia, tenemos un asesor de imagen que también nos puede colaborar. El asesor de imagen muchas veces también, trabajando todo desde la colorimetría, a través de la ropa, podemos disimular un color de piel, o por ejemplo con los pañuelos también levantar la semblanza, digamos, de una piel. Entonces, bueno, por supuesto el peluquero muchas veces es fundamental, que pueda aconsejar a las personas a buscar la peluca adecuada o con el corte adecuado para verse mucho mejor. Como dije antes, alejado de la frivolidad, esto está apuntando a que sea algo paliativo para mejorar, para reconfortar a esa persona, que yo creo que tiene un impacto muy positivo porque los predispone a enfrentar este proceso de otra manera. Y verse bien, sentirse bien, que mi familia, mis hijos, mis amigos me vean bien, predispone de otra manera a la persona. Sea, por más fuerte que sea la lucha, estamos predispuestos de otra manera. Entonces, y yo siempre tengo el concepto de que el maquillaje, más allá de estar atravesando situaciones que sean particularmente difíciles, como es una enfermedad, o haber sufrido un accidente, siempre es terapéutico, ¿sí? Si yo de repente quiero ir a maquillarme porque tengo un evento y capaz que tengo una situación familiar difícil, pero quiero verme bien, ese verme bien para sentirme bien interiormente ayuda muchísimo. Y bueno, de eso estoy convencida hace mucho tiempo. Por eso sigo incursionando en el maquillaje, que me encanta. Ahora particularmente en el maquillaje terapéutico correctivo, por los momentos que estamos viviendo difíciles de salud, digamos, seguimos un protocolo mucho más complejo que el anterior. Siempre se va a trabajar con guantes, con a donde se ponemos todas nuestras herramientas, van a estar con un, sería como un campo séptico, entre comillas, con todas las soluciones necesarias para poder desinfectar también esos los productos
que utilizamos, las herramientas, los pinceles, los aplicadores, y bueno, todo lo que se pueda utilizar de manera descartable, mucho mejor. Bueno, como dije, es un cuidado muy especial, y en cuanto a los productos que se utilizan para maquillar a personas con cáncer, también siempre buscamos que sean todos productos hipoalergénicos o de marcas que estén recomendadas, conocidas, de buena calidad, ¿sí? Porque muchas veces, como dije antes, las personas que están enfermas por ahí tienen una sensibilidad en la piel distinta a la de una persona sana, y podemos cometer el error de aplicar un producto que puede irritar o bueno, provocar alguna complicación, entonces es lo menos que queremos, así que con eso particularmente se tiene mucho cuidado. Y desde los productos que utilizamos tanto para maquillar como los productos que se utilizan para una higiene facial, que también se lo puede hacer. El maquillaje correctivo es muy amplio, vamos desde, como les dije, desde trabajar con el peluquero, trabajamos la parte de cejas, se puede hacer manicuría también, trabajar los pies, o simplemente trabajar una limpieza de cutis para refrescar la piel, cambiar ese semblante en el paciente. A mí me gustaría mostrarles un video que realicé hace un par de meses con una paciente que ya está plenamente recuperada, Mariela. Les voy a pedir a los chicos de la vicegobernación que me lo pongan. Gracias. No sé si se escucha el audio o puedo ir explicando, Noé. ¿Puedo ir explicando lo que voy haciendo? Sí, Euge, el video es sin audio. Te escuchamos a vos. Bueno. Bueno, yo primero en esta paciente limpié su piel y la hidraté mucho, ¿sí? Por la resequedad que presentaba. Después aplicamos correctores. Fíjense que es todo en los tonos naturales de su piel. Ahí ya prácticamente, bueno, ahí comienza el video. Por eso ahí estoy aplicando la base, ¿sí? Se puso una prebase también, se utilizan polvos para atenuar, digamos, las partes que tienen mucho brillo. Después comencé a maquillar los ojos con tonos color tierra, cálidos, y para engrosar la línea de sus pestañas, que si bien ella ya tenía sus pestañitas, ya las había recuperado, para engrosar un poquito más y que eso define bien el ojo, destaca un poco más el ojo, lo reforzamos con un delineador, una técnica de fumado que se llama, donde no queda tan definido el delineado. Y ahora le estoy maquillando las cejas también, por medio de sombras de dos colores, para ir mezclando, definimos bien sus cejas. Al último puse un poquito de rímel en las pestañas. Ahí estoy volviendo a remarcar los ojos, pero con un color marrón muy suavecito, para enmarcar aún más la mirada, y al último le estoy poniendo polvos, tonalizadores, para marcar los ángulos del rostro. Un maquillaje muy, muy natural. Los labios también se hidrataron con un bálsamo de karité, que es sumamente hidratante. Muchas personas presentan resequedad en los labios, impresionante. A veces hay que foliarlos antes y después hidratarlos. Y eso fue un detalle al último que puse, con una sombra bien clarita en un rosa pétalo, ¿sí? Para que le dé amplitud en los párpados. Y ahí estoy poniendo polvos satinantes para finalizar el maquillaje. Ahí ya está lista, es un maquillaje súper natural. Bueno, que por supuesto antes
hice todas las preguntas pertinentes para ver si se sentía cómoda, para ver qué colores estaba acostumbrada ella a usar. Y bueno, seguí los lineamientos que ella me pidió para poder maquillarla. Bueno, y de eso se trata del maquillaje, aportar un granito de arena en esta gran lucha en la que podemos intervenir varios médicos, psicólogos. Me encantó todo lo que hace Juli. Yo estoy ayudando ahora, hace poco también comencé con la Fundación Oncológica, ya estuvimos dando unas entrevistas con respecto para que se conozca lo que es el maquillaje terapéutico. El lunes, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, vamos a dar una charla, un pequeño taller para informar sobre algunas cuestiones de cuidados de la piel y de ciertos tips que podemos hacer para maquillar cejas y las líneas de las pestañas. Eso va a ser el lunes a las 19 horas en la sede de la Fundación Oncológica de Catamarca. Qué bueno, espero que les haya gustado mi iniciativa, mi actividad, que de a poquito se va a ir conociendo seguro. Y bueno, ansiosa por escuchar al resto de las chicas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Eugenia. Es un placer haberte escuchado. A continuación voy a presentar a la profesora Daniela Ovejero. Ella es profesora para la enseñanza preescolar y es coordinadora además del Jardín Maternal de la Cámara de Senadores de la provincia. Bueno, nosotros desde Conectadas creemos que es muy importante escuchar a aquellas mujeres que han luchado contra el cáncer de mama. Por eso es que tenemos hoy de invitada a Daniela Ovejero. Bienvenida, Dani, a Conectadas. Muchas gracias, Noelia. Muchísimas gracias a nuestro querido vicegobernador por permitirnos participar de este espacio Conectadas, ¿sí? para contar mi experiencia, ¿sí? Bueno, hace muy poco, no hace mucho, 6 años atrás, me detectaron cáncer de mama, ¿sí? Me lo detectó justamente el doctor Ábalos. Yo venía con un problemita, ¿sí? Tenía displasias mamarias, ¿sí? Desde muy chica. Y la verdad que yo siempre creí que mis dolores en las mamas eran estas displasias mamarias que sufrí siempre. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba un antiinflamatorio y seguía adelante. Y teniendo familiares médicos, teniendo el doctor Ábalos, también pariente médico, me dejé estar, me dejé pasar, no iba a los controles. Y bueno, de pronto llegué un día donde ya no daba más del dolor. Lo hablé a mi hermano, que es mi ginecólogo, el doctor Alejandro Ovejero. Digo, mira, hermano, estoy con un dolor en la mama, necesito que me revise. Así fue que llegué un día lunes a la tarde al consultorio de él. Inmediatamente me dice, vamos a revisar. Ahí nomás lo llamó al doctor Ábalos, que es mastólogo, o sea, es especialista en mamas, ¿sí? El doctor Ábalos le dijo, vamos a hacer una mamografía para ver bien qué hay ahí. Yo tenía una aureola rosada, muy grande, en la mama derecha, ¿sí? Que me rozaba con el brazo. Tenía una protuberancia ya bastante, bastante grande. Y la mama muy afiebrada. O sea, todos los síntomas. De ver que había algo extraño en mi cuerpo, ¿sí? Inmediatamente me hicieron la mamografía. El doctor Ábalos veía algunas cositas allí que me dijo, ¿te animás a que hagamos una punción? Yo le dije que sí. Había ido sola porque justo mi marido ese día lo habían operado, le habían sacado una muela, entonces estaba haciendo un reposo él. Decidí inmediatamente que sí, porque bueno, era importante saber qué había dentro de la mama. En el momento de punzar, extrajo un líquido, lo puso en los vidriecitos que ponen ellos, me dijo, bueno, esto hay que llevarlo al patólogo.
repite y pasa por mi consultorio porque necesito hablar con vos. En el momento que pasé al consultorio, me comenzó a hablar, me dijo, bueno, Daniela, esto sí o sí hay que sacarlo. No se sabe bien qué es, por eso hicimos la extracción de esto, para que el patólogo analice y nos informe bien qué hay adentro de la mama. Pero sí o sí, por el tamaño que esto tiene, hay que sacarlo. Perfecto, le digo, doctor, lo antes posible, porque la verdad que ya no daba más del dolor que tenía en la mama. Yo sentía como explosiones permanentes en la mama. Esa era la sensación que tenía. Entonces, me dice, bueno, quiero que conversemos un poquito. Le conté lo que yo sentía y todo lo que me pasaba. Y él me dijo, mira, Daniela, la ciencia ha avanzado muchísimo. La medicina también avanzó muchísimo. Nosotros no sabemos bien qué es lo que tenés en la mama, pero puede haber una posibilidad, como no, me dice que esto puede ser que se haya estado gestando un tumor, dice, por las dimensiones que tiene, pero no sabemos bien qué tipo de tumor es. Eso lo vamos a saber una vez que tengamos el resultado del patólogo. Entonces, bueno, me dijo, lleva inmediatamente al patólogo. Cuando yo salí de ahí, salí con un nudo en la garganta tremendo, porque bueno, o sea, uno nunca se imagina que te pueden estar hablando de un cáncer, ¿sí? Salí, había dejado el auto a 4 cuadras más o menos del lugar, del instituto, y se me hicieron eternos esas 4 cuadras que tenía que caminar hasta llegar al auto. Hablé a mi marido por teléfono mientras iba caminando y le comenté lo que me había dicho el médico, y le digo, ya estoy yendo para casa. Cuando subo al auto, le mando un mensaje a una amiga que le había comentado yo los síntomas que tenía y que iba a ir esa tarde al médico, y ella me ha dicho, bien, salgas del médico, mándame un mensaje. Le mando un mensaje a ella, ¿sí?, diciéndole más o menos lo que me había dicho el médico. Por supuesto que llegué a casa con los ojos llenos de lágrimas, porque me lloré todo en el camino hasta llegar a casa. Cuando llegué a casa estaban mis hijos, me dice, ¿qué te pasa, mamá? ¿Por qué tenés los ojos hinchados? Y bueno, yo le dije que era porque me había dolido la punción que me había hecho el médico. Una mentirita piadosa, porque no había sido así. La punción no me dolió en ningún momento, sino era para justificar mis ojos hinchados y todo lo demás. Me vine a mi dormitorio y me abracé con mi marido y le dije, esta la voy a luchar y la voy a pelear hasta cansancio. Y bueno, por supuesto estaba muy, pero muy ahogada en ese momento, porque era muy difícil la situación familiar. Yo tenía un hijo estudiando una carrera universitaria en Córdoba que estaba cursando un segundo año, recién comenzaba el año, esto fue en febrero. Tenía una hija que ese día estaba cumpliendo años, ese mismo día. Tenía un hijo que ese año se terminaba la secundaria, tenía que comenzar la universidad. Tenía otra hija que venía un año más atrás que él, y una hija de 9 años. ¿Sí? Entonces, pensé en ellos, pensé en la necesidad de vivir por ellos, de lucharla por ellos y por mí también. Porque yo también tenía proyectado un futuro y tengo proyectado un futuro con mi familia, con mi trabajo, con mi hacer diario. Entonces le dije a mi marido, a esta la voy a luchar, pero no la puedo luchar sola, necesito que me ayudes y necesito que todos me ayuden. En ese momento entré a bañarme y mi amiga me llama por teléfono, mi hija recibe el llamado. Le pareció extraño la llamada de mi amiga. Entonces entró a mi WhatsApp y leyó el mensaje que yo le había mandado a mi amiga. Yo a ellos no les había dicho nada porque quería esperar el resultado del patólogo para recién poder hablar con ellos y explicarles qué era. Era todo muy, muy reciente, muy remoto. Y así fue que ella se enteró y después me mandó un mensaje. Me dice, mamá, ya sé todo lo que te está pasando. No, hija, le digo yo, y me equivoqué, bueno, pero no había forma de hacerle entender que no era lo que yo le había escrito a mi amiga.
a los días me entregan el resultado. Yo seguí trabajando porque pensé y pienso y sostengo que la cabeza siempre debe estar ocupada y el tiempo también, para no estar pensando, ¿sí?, y maquinando cosas que uno no sabe si es o no es. Esto fue un lunes, un día miércoles, me llaman por teléfono mi hermano y me dice: Daniela, tenemos que operar urgente porque lo que vos tenés es un carcinoma. Entonces, bueno, lo llamé por teléfono a mi marido, le digo: vení a buscarme porque me quiero ir a casa, quiero que hablemos porque hay que programar la cirugía y todo lo demás. Así fue que vine a casa y bueno, y ahí hablamos con los hijos y les explicamos a los hijos lo que me estaba pasando y que no debía perder tiempo, sino que me debía operar lo antes posible. Y así fue que de un miércoles al lunes de la semana siguiente estaba programando la cirugía y al lunes de la semana siguiente a las 8 de la mañana me presenté en el sanatorio. A las 9 de la mañana llegó el doctor Ábalos. Me dijo: bueno, Daniela, lo que vos tenés es un cáncer. Ahora vamos a marcar la zona que vamos a abrir para operar, para sacar. Me explicó bien ahí en el momento cómo iba a ser la cirugía. Y que bueno, que en ese momento iba a estar el patólogo también, junto con el equipo, para sacarme el ganglio centinela, que es el ganglio que está más pegadito a la zona donde está el tumor, para ver si el ganglio estaba contaminado o no, en fin. Así que, bueno, así fue. Después, bueno, salí de la cirugía, lo primero que hice es tocarme, porque ahí él me dijo: si el ganglio centinela está contaminado, tenemos que sacar toda la mama. Si el ganglio centinela no está contaminado, dice, vamos a sacar solamente esa zona, vamos a limpiar bien, vamos a rellenar con parte de tejido mamario. Bueno, me explicó toda la cirugía. Así que cuando yo me estaba despertando, lo primero que hice fue tocarme, a ver si la tenía o no la tenía la mama. Y bueno, y mi hermano me dice: quédate tranquila porque no tenías contaminado el ganglio. Este era un carcinoma ductal. Y bueno, me decía que estaba ahí, en el sitio, que no había contaminado, no había hecho metástasis, digamos, en la zona ganglionar, así que ahí nomás se había terminado la cirugía. A los días me sacaron el drenaje, a los días me sacaron los puntos, y de ahí el doctor Ábalos, que es mi mastólogo, me derivó a Córdoba, al Instituto María Curie, Instituto de Oncología. Y ahí, bueno, los médicos se comunicaron con él cuando yo llegué y le dijeron: doctor, a ella hay que hacerle rayo y hay que hacerle después quimio, ¿sí? Pero hay que darle con toda, con el tema de los rayos, le dijo así, porque hay que quemar toda la zona por el estadio en el que ella estaba. Yo estaba en una premenopausia, ¿sí? Entonces así fue. Al mes de la cirugía comencé con mi tratamiento de rayos en Córdoba. Yo tenía parte de la familia acá, parte de mi familia en Córdoba, así que yo viajaba los domingos a la noche y volvía los viernes a las 3 de la tarde, tomaba el colectivo a las 3 de la tarde y volvía a ver mi otra parte de la familia. Cocinaba, lavaba, planchaba, limpiaba, acomodaba, dejaba los uniformes limpios y planchaditos los domingos a la noche y volvía a salir a Córdoba. Así fueron 6 semanas, me hicieron 25 sesiones de rayo, porque tenían que quemar lo que más se podía. Y como había días feriados por ahí intermedios, así que me tuvieron que hacer como 6 o 7 semanas, tuve que viajar a Córdoba, así, ir y volver. Y recuerdo que el doctor Ábalos, él me habló tanto, pero tanto, tanto, que me dio muchísimo, muchísimo aliento a lucharla, a pelearla y hacerle fuerte a esta enfermedad. ¿Quién más que él, conocedor de esto? Porque, bueno, también lo vivenció, ¿sí? Él había pasado también un cáncer un tiempo atrás, así que él fue y es y sigue siendo mi sostén, mi muro y todo. Me dijo: no te quiero ver con la cara limpia, no te quiero ver con la cara lavada, te quiero ver todos los días esa sonrisa en tu cara maquillada, me dice, y esa Daniela que tiene toda la fortaleza y que yo la conocí siempre.
Así que bueno, todas las mañanas era un gran desafío para mí levantarme, lavarme la cara, higienizarme, mirarme al espejo y decirle, vamos Daniela para adelante, maquillarme, dibujarme de nuevo la sonrisa y salir a lucharla. Así fueron, digamos, este tiempo. Luego descansé un mes de los rayos y comencé con las quimios. Yo no sabía bien qué tipo de quimios me iban a hacer. Después, cuando tuve la entrevista con el oncólogo, yo ya me había cortado el cabello, me lo había cortado muy, pero muy cortito, porque pensé, digo, voy a perder quizás el pelo, voy a perder, bueno, las cosas que uno piensa y se prepara para esto. Y cuando fui, el oncólogo me dijo, tu quimio es una quimio intermedia, ¿sí? Vas a tener que cuidarte muchísimo el hígado y los riñones, ¿sí? Entonces me dijo, vas a hacer una dieta muy estricta, ya el doctor Ábalos me había informado y me había adelantado, ¿sí? De todo lo que yo iba a ir teniendo, ¿sí? A medida que me iban haciendo los tratamientos. Eso sí, creo que fui una paciente muy obediente, hice al pie de la letra todo lo que los médicos me dijeron y cómo ellos me orientaban y me guiaban. No puedo decir que he sufrido descomposturas porque hacía una dieta pero súper estricta. No pude decir que me haya enfermado en el tiempo que estaba, que bueno, que con las quimios quemaban muchas células y sí, me bajé mucho los glóbulos, me puse muy anémica, pero no salía, me cuidaba muchísimo, cuidaba de juntarme con muy poca gente también para no contagiarme de nada, porque yo si me enfermaba, se iba a cortar mi tratamiento y después iba a tener que volver a comenzar, ¿sí? Entonces, lo importante es eso, es hacer caso a lo que nos dicen los profesionales. Por algo ellos estudiaron, por algo ellos están en esto, ¿sí? Y creo que todo profesional quiere darnos lo mejor para nosotros. Así que, bueno, hice las 6 sesiones de rayos, que viajaba también a Córdoba cada 19 días. Estaba 3 días en Córdoba, que me podía recuperar más o menos, porque sí quedaba muy debilitada y volvía. Y otra cosa que me dijo el doctor Ábalos fue, Daniela, los rayos te van a tirar a la cama, la quimio también te va a tirar porque te va a decaer, porque te va a debilitar, pero no te tires a la cama. Salí, caminá, toma aire puro, anda a ver vidrieras, recorre, anda a museos, anda a ver obras de teatro, obras de arte, anda a los museos, me decía, o anda a ver una película. Y le fui muy fiel a todo lo que él me pidió que hiciera. No me tiré a la cama nunca, ¿sí? Y lo que sí hice también, un poco de labor terapia, fui a estudiar cursos de muñequería en Córdoba. Quise estudiar unos cursos de pintura, pero la verdad que no lo pude hacer. No lo pude hacer porque eso sí, me di cuenta que estaba un poco bloqueada mi cabeza. Pero hice todo lo que me recomendaban. Leí varios libros de autoayuda, que también me ayudaron muchísimo y me acompañaron en todo el tratamiento. El día de la última quimio, me acuerdo que el médico me dice, bueno, le vamos a dar una licencia por 30 días porque usted se tiene que recuperar. Y yo le pedí al médico que no, que por favor me habilitara, que yo necesitaba volver a trabajar. Como maestra jardinera, yo necesitaba volver a tener contacto con los niños y absorber toda esa energía que los niños me brindaban siempre que estaba a la vuelta de ellos. Y así fue que yo le pedí a él, la última quimio fue un día jueves y el día lunes yo ya estaba trabajando y estábamos haciendo un festival infantil para unos niños de una escuelita de acá, de Valle Viejo. Y la verdad que fue una experiencia muy fuerte para mí, pero esta experiencia también me ayudó a vivir, me ayudó a aprender lo bueno de la vida, me aprendió a aprender
que hay que disfrutar la vida y el día a día como si fuera el último día de tu vida, ¿sí? Hay que disfrutar de las cosas que nos hacen bien, ¿sí? Y luchar por todos los días ser feliz, sobre todo eso, ¿sí? ¿Y quiénes fueron mis pilares fundamentales en todo esto? Bueno, fue mi familia directa, mis amigos de la secundaria, que cuando se enteraron se vinieron todos a apoyarme, a darme fortaleza, a mandarme mensajes, a escribirme por Messenger, por Facebook y por el cariño de la gente. Mi doctor, mi querido doctor Ábalos, que me ayudó y me apoyó en todo momento, mi hermano, los enfermeros, los médicos, el oncólogo, o sea, fueron mis pilares fundamentales en la lucha de todo esto. Mis ex compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo, por ahí yo, mi marido no me podía acompañar a Córdoba porque alguien tenía que quedarse con mis hijos acá también y mis compañeros me acompañaban, o algunos amigos me acompañaban, amigas me acompañaban a Córdoba y bueno, me hicieron todo el sostén y el aguante en lo que era ese momento que yo estaba pasando. No puedo decir que me haya quedado sola en ningún momento, ¿sí? Porque siempre hubo gente que me estuvo apoyando, que me estuvo guiando, que me estuvo sosteniendo. La verdad, como experiencia fue algo muy lindo porque he sentido el cariño y el afecto de la gente, ¿sí? Y me he sentido muy mimada por muchos momentos, eso sí. Y lo que puedo decir que saqué de beneficio de esto fue algo que yo soñé toda mi vida y que antes no lo había podido hacer. Yo quería ser, quería estudiar Bellas Artes y nunca lo pude hacer porque aquí en Catamarca no había. Y después cuando terminó mi tratamiento hace unos años atrás, pude hacer un profesorado acá en Catamarca con el profesor Juan Domínguez, ¿sí? Un profesorado de arte mixed media y aprender pintura y todo lo que era artesanía, que es lo que amo y apasiono y por donde yo he aprendido a canalizar todo lo que era mi enfermedad. Y sinceramente yo todos los días tengo que hacer alguna pincelada porque es lo que me da vida y me reconforta cada vez que logro algo de lo que quiero hacer, ¿sí? Yo he canalizado mucho, mucho, mucho mi enfermedad por lo artístico, ¿sí? Me gusta la música, me gusta cantar, así que, bueno, es mi forma de canalizar. No hice terapia, porque la verdad que mi compañero terapeuta fue el doctor Ábalos. Él me sostuvo y él fue, digamos, mi terapeuta. Una prima que me acompañó siempre, Lilian, que ella ya no está acá, porque, bueno, ella estaba pasando un cáncer mucho más avanzado que el mío y ella no sabía en ese momento. Pero fue quien me dio muchísima fortaleza para lucharla. Bueno, hice un poquito la historia de lo que es mi enfermedad. Todavía estoy en tratamiento oncológico, estoy tomando una droga que la tengo que tomar por 3 años más, todos los días. Y bueno, y cada 4 meses tenía que viajar a Córdoba a hacerme control, pero bueno, ahora con el tema de la pandemia no se pudo, así que bueno, con el doctor Ábalos y con el doctor Alejandro y bueno, ellos comunicándose con mi oncólogo y bueno, continuamos con la lucha y con el tratamiento. Pero disculpa si por ahí me ahogo algo porque nunca lo conté así, es primera vez, no es fácil por ahí estar de este lado contando esto, ¿no? Quizás hubiera sido mucho más fácil contar
una historia linda de vida, pero lo que sí les quiero decir a todas las mujeres es que el cáncer a tiempo, detectado a tiempo, se cura, ¿sí? Y que importa mucho la fortaleza que tengamos nosotros para pelearlo, ¿sí? Eso importa muchísimo. La enfermedad no nos va a derribar si nosotros no permitimos que nos derribe. Y si nosotros acudimos a los médicos cuando tenemos los primeros síntomas, ¿sí? El cáncer se cura. Muchísimas gracias al programa este de Conectadas por brindarme este espacio para poder contar mi experiencia. Muchísimas gracias al señor vicegobernador por permitirme hacer mi pequeño relato. Gracias por permitirme para trabajar en su equipo, un gran equipo, ¿sí? Gracias, gracias a todos los que me ayudan día a día a lucharla. Muchas gracias, Dani, sos una gran luchadora y de acá desde Conectadas te abrazamos fuertemente a la distancia, pero te queremos un montón y bueno, acá no sabés dónde. Las chicas acá, los chicos todos del equipo, te mandan un beso enorme, te queremos mucho. Y bueno, te mandamos un beso enorme y gracias por compartirnos tu experiencia. A continuación, quiero presentar a la doctora Mariela Nieva. Ella es médica internista de cuidados paliativos y además es directora provincial de cáncer. Bienvenida a Conectadas, doctora Mariela Nieva. Bueno. Buenas tardes, desde ya agradecer la invitación, agradecer a todos ustedes y al equipo que me acompaña hoy, que es brillante, a Daniela desde ya un abrazo enorme y agradecerle por todo lo que contó, y bueno, y que sepa que uno está en los equipos de trabajo, o sea, en la lucha y en el trabajo constante. Para que ella sepa desde ya, y todas las mujeres de Catamarca, por supuesto, que tienen que conocer esto. Yo estoy trabajando en la dirección de cáncer hace un año, muy, muy poquitito, y en la dirección de cáncer, que depende del Ministerio de Salud, nosotros lo que hacemos, trabajamos mucho en lo que es prevención, trabajamos en el tratamiento y trabajamos en el acompañamiento. En lo que es prevención, que nos toca hoy y en este mes rosa que nosotros le denominamos, que es el mes de octubre, porque se viene el Día Mundial del Cáncer de Mama, hacemos prevención a través de la sensibilización y la concientización a través de campañas, y nos toca ahora pedirles a todas y a todos los equipos que acompañemos a través de las redes sociales, mostrando que nos tenemos que hacer los controles, que haciéndose los controles, tempranamente el cáncer de mama se cura, ¿sí? Así que eso como fundamental, saber que los tratamientos en Catamarca están, saber que se hacen diagnósticos en Catamarca, que es muy importante a través de las mamografías, que tenemos equipos de ginecólogos y de oncólogos formados, muy bien formados, y que hacen el acompañamiento, también como el doctor Ávalo, que tengo la posibilidad de también trabajar con él en algunos momentos. Así que me parece importante hacer ese primer encuentro con nuestros médicos, llegarse a los hospitales o a los sanatorios y hacer esos encuentros, hacerse los controles, eso es fundamental. Saber que existe la mamografía, saber que existe la ecografía, y en Catamarca tenemos los mamógrafos para hacer los controles. Después, saber que están los tratamientos, que también ofrecemos los tratamientos, tanto de quimioterapia como de radioterapia, y también para que sepan que, bueno, esto es lo más sensibilizante para mí, porque yo hago paliativos, que es lo apasionante en lo que a mí me gusta, y que nosotros también, desde los cuidados paliativos, hacemos el acompañamiento. Yo considero
En todo lo que tiene que ver con cáncer, ¿sí? La palabra cáncer, nosotros cuando damos un diagnóstico como equipos de salud, le damos el diagnóstico tanto a una paciente como a una familia, ¿sí? Y en eso nosotros tenemos que hacer tratamientos binomios, seguro, desde el acompañamiento, el seguimiento, y tratarlo siempre, siempre, yo creo que los equipos de salud tenemos que tratarlo siempre al paciente como una persona, ¿sí? Siempre digo lo mismo, no es una enfermedad, el paciente es una persona. Cuando nosotros damos los diagnósticos, tenemos que tratarlos como tal, ¿sí? El respeto, también tenemos que aprender que el paciente tiene su autonomía, tiene decisiones y ellos deciden qué tratamiento hacer, qué no hacer, y eso es muy importante. Yo creo que también para trabajar en esto del cáncer no se puede trabajar sola. No se puede trabajar sola ni el médico, oncólogo, ni el ginecólogo, ni los equipos que trabajan en los CAPS, en los centros de salud, en el mismo hospital, en los sanatorios. No se puede trabajar solo en los equipos. Se debe trabajar sí o sí en equipos interdisciplinarios, y esto hablo de la psicóloga, las trabajadoras sociales son importantes, nuestras enfermeras, que son las que están todo el día con el paciente, que son importantísimas en nuestros equipos, hasta la nutricionista para enseñarles esto, porque hay muchos miedos, y sobre la alimentación. Y lo otro fundamental que habló una de las chicas es estos métodos alternativos que se utilizan hoy en día. Lo del maquillaje a mí me parece tan exquisito y tan lindo, y hoy en día se utiliza mucho la musicoterapia, todo lo que es relajación. Las terapias alternativas hoy se utilizan mucho en los pacientes, ¿sí? Que eso... Sepan que en Catamarca estamos trabajando mucho para formar esos equipos. Y por suerte, y me parece que esto lo tengo que remarcar y recalcar, que hoy en día se trabaja mucho en conjuntos, entre todos, con las asociaciones, que son, bueno, el ALSE, el FOCA, los municipios. Es como que yo lo que veo, si yo... Hoy llamo dentro de un rato a alguien para que me ayude, siempre tenemos esa ayuda, y me parece que los catamarqueños tenemos eso que tenemos dentro del alma de ser de colaborarnos entre todos y acompañarnos. Me parece que eso se destaca. Entonces hay que decirlo, ¿sí? Hay que decirlo, que cuando uno llama para ayuda, siempre están. Y bueno, en nuestro caso, a nosotros la ministra de Salud, que bueno, es la que nos acompaña, y ella siempre está pidiéndonos que hagamos estas campañas, a pesar de que este año nos tocó un año súper, súper difícil para todos, pero bueno, nunca perdiendo esas ganas de seguir en la lucha y trabajando. Bueno, yo creo que es fundamental, como les dije, trabajar en equipo, agradecer estos espacios que nos brindan para poder comunicar, para poder saber qué se está haciendo, qué se hace en Catamarca. Y bueno, invitarlos al día 19, porque el día 19 es el Día Mundial, entonces este año no podemos hacer la caminata todas juntas y todos juntos acompañándonos, pero lo vamos a hacer a través de una caminata virtual para que sepan ustedes y lo den también a conocer. La caminata virtual es, pedimos a todos que nos acompañen en sus redes sociales, con mensajes, vistiéndose de rosa, pegando todo lo que sea de color rosa, y también habíamos pedido a todo el que quiera iluminar ese día o poner algún lazo de color rosa en sus domicilios, en los monumentos que tenemos acá,
en las casas importantes que tenemos acá, bueno, pedirles que nos ayuden con esto. Yo creo que es un mes que siempre nos sensibiliza a todos y más que todo, que es este mes de octubre, es el Día de la Madre, a las mujeres nos sensibiliza mucho. Entonces, me parece que hay que lucharla juntas, siempre en acompañamiento también de toda la población. No nos olvidemos que este cáncer es, en la mujer se da en la mayor proporción, y también tenemos hombres que han tenido cáncer de mama, pero es una cifra muy chiquitita, para que lo conozcan, para que sepan que también se tienen que hacer controles, si ellos notan en sus mamas alguna lesión o algo que les llame la atención, tienen que acudir a los controles. Y no tener miedo, es lo fundamental, no tener miedo cuando tenemos que ir a los médicos, no tener miedo, hacerse los controles a tiempo. Acá en Catamarca, la mamografía, por iniciativa del programa de control de cáncer de mama, que bueno, está desde hace un tiempo ya funcionando, desde el 2012-2013, se inicia las mamografías a partir de los 40 años, o sea, miren qué importante, tenemos 40 años y ya podemos hacernos una mamografía anual, que eso es fundamental. Así que yo creo que se trabaja mucho en Catamarca y está bueno darlo a conocer. Y bueno, para lo que necesiten las otras chicas, ya saben ustedes mismos que nosotros estamos trabajando. Así que bueno, muchísimas gracias por este encuentro. Y uno va conociendo, así que bueno, hay gente que conozco, ya hay que lo charlamos casi todos los días. Y bueno, bienvenido sea el ayudarnos y yo creo que todo lo que es constructivo es bárbaro y buenísimo, ¿sí? Así que les agradezco un montón. Muchas gracias, doctora Mariela, por su valioso aporte. Gracias por aceptar nuestra invitación. A continuación voy a presentar a la licenciada Soledad Ponce. Ella es licenciada en psicología. Se desempeña como psicóloga en el Hospital Interzonal San Juan Bautista, en el Servicio de Salud Mental. Es referente provincial del Programa de Cuidados Paliativos, dependiente de la Dirección Provincial de Cáncer. Ha realizado un posgrado en orientación en cuidados paliativos y psicosocio-oncología de la Asociación Palium Latinoamericana, y también en psico-oncología y cuidados paliativos en la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida, licenciada Soledad Ponce, a Conectadas. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias a las panelistas excelentes, todo lo que han presentado. Y bueno, contar un poquito, yo estuve trabajando también en el equipo del hospital, el equipo de oncología, hematología y cuidados paliativos, como para contarles un poquito también lo que se hace desde ahí, ¿no? Nosotros intervenimos desde el diagnóstico del paciente y hacemos todo el seguimiento durante el tratamiento, y los acompañamos también a los familiares, ¿sí? Porque bueno, el cáncer produce es una crisis psicológica, ¿sí? Un estado de desequilibrio, y que atraviesa muchas áreas. Afecta a lo social, porque la persona de repente con esta enfermedad, bueno, por ahí pierde su trabajo, las relaciones con amigos, con la familia, se modifica un poco eso, y bueno, desde esa área también, desde el área económica, hay cambios, bueno, el paciente puede tener modificaciones en el cuerpo, que bueno, ahí Eugenia habló bien del tema de la, bueno, que sí, se modifica la autoestima, ¿no? Entonces está bueno todo el trabajo que hace Euge. Muchas veces los pacientes no tienen acceso a determinados estudios, y ahí también ayuda mucho la Fundación Oncológica, que como Juli la presentó, también nos ayuda un montón con eso. Y bueno,
así como dijo la doctora Mariela, es un trabajo interdisciplinario, porque como el cáncer atraviesa todas esas áreas de la vida, es necesario contar con profesionales que brinden tu apoyo en todas esas áreas. Por eso contamos con trabajadora social, hay también una terapista ocupacional que ve todo lo que es la adaptación del paciente a las actividades de la vida diaria. Hay nutricionistas, kinesiólogos, las enfermeras son parte fundamental, los médicos, y bueno, también desde el área de salud mental se los acompaña, ¿sí? Y así, bueno, como Daniela también comentó, todos los cambios que se producen en la vida de uno, porque es un impacto el que genera la enfermedad, también es necesario contar, no solo con el apoyo de la familia, de los amigos, que es muy importante, sino también con el apoyo del equipo de salud, ¿sí? Que es el que te va a acompañar durante todo este proceso. Y bueno, también por el lado de lo que es cuidados paliativos es el cuidado integral e interdisciplinario del paciente ya en las etapas avanzadas de la enfermedad. Si bien se trabaja desde el diagnóstico y se acompaña al paciente y a la familia, bueno, no se lo abandona nunca, ¿sí? Y el trabajo se continúa incluso con los familiares, ¿sí? Bueno, se realiza mucha actividad en el servicio, no solamente desde el acompañamiento, sino que también, bueno, se hacen talleres, se hizo distintos festejos también con relación al Día de los Cuidados Paliativos, con relación a la lucha contra el cáncer de mama, el Día Mundial del Cáncer también. Bueno, se realizan actividades para Navidad, para Primavera, se hizo taller de coquedamas, festejos al aire libre en otros lugares, ahora se está pintando el servicio, se va a pintar el área de quimioterapia, se hace taller de distintas cosas en esta cuestión artística que también es muy importante. Y bueno, todo eso aporta y nosotros vemos que a los pacientes les sirve, les ayuda mucho. Así que bueno, eso es un poquito lo que se hace desde el hospital. Y también saber, digamos, que la provincia cuenta con un programa de cuidados paliativos que trata específicamente de esto, de avanzar en lo que es el cuidado paliativo en la provincia, que existan equipos, nos hace falta mucho en el interior, entonces estamos brindando capacitaciones para que haya equipos en el interior y también en esta cuestión de la provisión de analgésicos, porque el dolor físico también existe, no solo hay dolor emocional, dolor social y económico, sino que también hay un dolor físico y es importante que las personas que no tienen por ahí recursos económicos para acceder a esta a los analgésicos, que son medicaciones por ahí caras, bueno, tengan el acceso que hoy en el hospital existe, en el Hospital San Juan. Así que bueno, esas son como las actividades que vamos realizando para mejorar la calidad de vida. Ese es básico el objetivo, mejorar la calidad de vida del paciente y que pueda atravesar esta etapa de enfermedad de la mejor manera, tanto el paciente como la familia, ¿sí? Por eso también trabajamos mucho en la contención de la familia, para que pueda acompañar al paciente y ser un pilar importante para ellos. Así que bueno, eso un poquito, agradecer a las panelistas, agradecer la invitación, y bueno, también como parte de esto de la prevención, se nos ha informado en el hospital que por esta cuestión de la pandemia, las mujeres, ¿sí? No están haciéndose controles, ni médicos, ni mamografías, entonces concientizar un poquito eso, de que sepan que hay un mamógrafo en el hospital, que pueden ir, que hay ginecólogos, que vayan y hagan los controles, cualquier molestia que descubran, que por favor no desatiendan eso, ¿sí? Si bien todos nos tenemos que cuidar por esta cuestión de la pandemia, pero no hay que descuidar la salud y hay que seguir haciéndose los controles. Muchas gracias, licenciada, por su aporte. A continuación voy a presentar a la doctora Marina Andrada. Ella es médica cirujana, especialista en oncología clínica,
también está dedicada al periodismo como médico comunicador en salud y por supuesto es diputada provincial. Es un placer tener en Conectadas a la doctora Marina Andrada. Gracias, Noé, gracias por la presentación y bueno, principalmente darle muchas gracias a nuestro vicegobernador Rubén Duso por permitirnos compartir, ¿no?, esto que es tan importante, que es realmente, y también darle una gran felicitación a Mariela, a Daniela, que realmente a Daniela no la conozco, pero a Mariela sí, a Lilian la conocí, porque de alguna u otra manera siempre han tenido alguna consulta especial, así que uno va conociendo, digamos, los pacientes en nuestra provincia, y realmente que se sientan muy satisfechas en el día de hoy, porque seguramente ellas han ayudado a alguien, contando su verdadera historia en esto que hace al enfrentamiento de la enfermedad en sí. Y yo creo, por sobre todas las cosas, es bellísimo todo lo que hablan. Yo más de 25 años realizando exclusivamente oncología, ¿no? Tengo una carrera, digamos, muy dedicada a la oncología, así que muchas veces me causaba un tema cuando hablaba con Noé y me invitaba a decir cuál enfoque realmente hacer, porque bueno, uno ha abierto muchas aristas en esto y podemos estar mucho tiempo hablando de todas las necesidades y de todas las cosas que realmente uno atraviesa cuando enfrenta el diagnóstico de esta enfermedad. Pero sobre todas las cosas hay que rescatar, he ido rescatando palabras, como por ejemplo deberíamos levantar lo que es la concientización, me parece fundamental, y sobre esa bandera poner algo que es el social, por ejemplo, el miedo, la economía, la autoestima, el acceso, el acompañamiento, el dolor, que creo que todas las que estamos en este panel tenemos esa forma, digamos, de ese enlace de todas juntas manejar el mismo idioma, o sea, y manejar estas mismas palabras. Es muy importante, por ejemplo, también hacer una gran concientización en la población. Nosotros tenemos una obra social estupenda que casi todos los empleados de Catamarca tienen OSEP, nuestra obra social de empleados públicos, en la cual es muy importante saber que existe dentro de todo un programa especial y que tienen una orden gratis durante un tiempo que el paciente quiera o la persona quiera realizarlo, que es una mamografía, una colposcopía, un Papa Nicolau, y pueden acceder realmente en cualquier mes del año. Eso lo tienen que facilitar, y también hay algo muy importante que en su momento han trabajado nuestros senadores y nuestros diputados en realizar, en que la mujer se le dedique un día especialmente, puede tomar su día de trabajo y decir, no voy a ir a trabajar, presenta ese artículo y realmente va a realizar sus controles. Los controles son primordiales, por supuesto, en esto no tenemos que dejar, hablando de cáncer de mama principalmente, es el tema de la mamografía, ¿no? Entonces, en este tiene que haber una mayor cantidad de mujeres que realmente puedan realizar a partir de los 40 años, bien lo decían varias de las panelistas que han estado acá, eso es primordial en el control, porque en realidad esto es un poco, es definir qué es la enfermedad del cáncer, entonces son estas células normales que crecen y que se dividen y que van a formar nuevas células, pero que realmente cuando ese proceso entra en un descontrol es cuando realmente se va a formar una masa o un tejido tumoral. Nosotros tenemos que tener en cuenta acá factores que son modificables y factores que no son modificables, y no tenemos que cansarnos de decir que hacer hincapié en estos tipos de factores y cuáles son esos factores que no vamos a modificar. Por ejemplo, la herencia, que es algo muy primordial y que la gente lo consulta muchísimo. Cuando tenemos una mamá, cuando tenemos un papá, cuando tenemos un tío, cuando tenemos una abuela que realmente ha padecido la enfermedad con diagnóstico, con tratamientos, esas personas lo que deben hacer es realmente un control más exhaustivo de lo que es la prevención en su cáncer. Y para esto la genética también ha presentado algo muy importante que tenemos que estar en cuenta, que el cáncer en estos momentos, en los últimos 10 años, ha avanzado muchísimo. Entonces, tenés
simplemente con un simple análisis de sangre uno puede llegar a descubrir mutaciones, por ejemplo, en el organismo que son muy importantes. ¿Y qué nos van a dar esas mutaciones? Estamos hablando de un B, es B larga RCA1 o B larga RCA2, que son ciertos grupos étnicos, por ejemplo, que son los que más predominantemente van a presentarse estas mutaciones, y eso nos va a dar pie a decir que estas pacientes que poseen estas mutaciones, que son positivas, van a poder desarrollar en algún momento de su vida un cáncer de mama o un cáncer de ovario o un cáncer de colon. Porque en esto también tenemos que hablar de triadas, que no tan solo existe el cáncer de mama, sino que también en estos antecedentes hereditarios podemos tener otros tipos de cáncer que no hay que dejarlos afuera. Otra cosa de las que podemos hablar que son, y las que hacemos las campañas de prevención en todos los niveles, son los factores no modificables. ¿Y cuáles son esos? Los modificables en sí, por ejemplo, como puede ser la obesidad, el tabaco, el sedentarismo, el alcohol, todos estos factores hacen que en algún momento nosotros podemos llegar a desarrollar un cáncer. Y vuelvo a hacer hincapié, no tan solo tenemos que pensar en un cáncer de mama en sí. Ahora, porque estamos en el mes de octubre, porque verdaderamente es llamado el mes rosa y porque es el cáncer que mayor marketing tiene. Pero también yo digo, no es solamente octubre, hay que pensar desde enero a diciembre y trabajar en los sistemas de prevención. Sobre todo cáncer de colon, cáncer de pulmón, y algo muy importante que tenemos nosotros, que ya estamos entrando en el verano, es todo lo que es el tema de las altas radiaciones solares, como es, por ejemplo, el cáncer de piel. Últimamente uno de ellos es el melanoma, que realmente es muy difícil llevar un tratamiento en estos casos, y también hacer los sistemas de prevención. El uso constantemente, nuestra provincia es muy característica porque siempre tenemos más de 35 grados, entonces el tema del sol, de recibir las radiaciones en forma directa, y si vamos al río, vamos a la pileta o vamos a exponernos realmente en horarios en los cuales no tengamos una radiación directa. Todos estos sistemas de prevención son muy importantes. En esto también, por ejemplo, tenemos que decir que el 75% de las mujeres diagnosticadas con cáncer, vuelvo un poquito a lo que es la herencia, no tienen ningún tipo de antecedente familiar. Eso también es algo muy importante que siempre hay que dejarlo en pie para quienes nos están escuchando. Son cosas muy, muy interesantes a tener en cuenta, ¿no? Y otra cosa que nos preguntaron en algún momento y que siempre hacen hincapié en esto, son los autoexamen mamarios. ¿Sí? Que uno de cuando dice, doctora, ¿cuándo comienzan los autoexámenes mamarios? Y mayormente uno le dice periódicamente a los 20 años, ¿sí? O posteriormente hoy tenemos que bajar, porque bueno, por ahí tener en cuenta cuándo son las relaciones sexuales, hoy sabemos que están más a temprana edad, entonces es ir hablando, es ir charlando con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nietos, entonces explicar un poco de la importancia que tiene el autoexamen. Entonces, cuando una mujer tiene una diferente, digamos, densidad o distribución del tejido en sí, hay que empezar a conocerlo, ¿no? Y la mejor forma de conocerse es tocándose, o sea, y viendo para poder detectar, ya sea cuando uno se baña o ya sea cuando uno está realmente recostada, que mayormente es las indicaciones que uno le da a una paciente adulta. Pero también no olvidarnos que a partir de los 20 años nosotros podemos empezar a preparar a nuestros hijos, tantos varones como mujeres. En el varón también es primordial saber que tenemos un importante programa con respecto a cáncer de próstata y que también nuestra obra social tiene una orden para realizar el PSA, que es el antígeno prostático específico, que también se realiza a través de una pequeña extracción de sangre, y podemos llevar un control más específico en varones, que también es a partir de los 40 años. Todas estas cosas son sumamente importantes. Y otro tema que siempre me gusta decirlo, y hablo rápido porque hay millones de cosas que me encantaría decir, pero son, por ejemplo, tener en cuenta sistemas de prevención agentes infecciosos.
Entonces, muchas veces decir que hay bacterias, como por ejemplo el Helicobacter pylori, que se da muchas veces en las gastritis, y que eso va a producir un cáncer, sí. Son factores predisponentes a producir un cáncer. Como así, es algo muy importante la historia del Papa Nicolau. Y dentro de la historia del Papa Nicolau y la colposcopía, descubrir todo lo que es el virus, que es el HPV, que es el virus del papiloma humano, que nosotros lo realizamos acá, el Hospital San Juan Bautista tiene un excelente servicio de ginecología y exclusivamente tiene un servicio especial para realizar el test de HPV, que es muy simple y realmente estamos haciendo una prevención en uno de los cánceres que tenemos mayor predominio en la provincia y en el norte, como son los cánceres de cuello uterino. Entonces, estas cosas son muy importantes a saber y son las cosas que realmente tenemos que empezar a aprender. Y empezar a aprender y empezar a bajar desde, tal vez desde Daniela, que nos puede ayudar muchísimo, ella como maestra jardinera, y desde los chiquitos, empezar a concientizar y cuáles son los efectos y cuáles son los derechos y los deberes que tenemos nosotros sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra salud. Muchas gracias, doctora. Un placer, como siempre, escucharla. Bueno, queremos desde Conectada agradecerles a cada una de ustedes. Nosotras sabemos y reconocemos el gran labor comunitario y social que están llevando a cabo cada una de ustedes en el campo de la oncología. Como estamos llegando ya al final de Conectadas, voy a pedirles a cada una que se pueda despedir. Le voy a dar la oportunidad, en este caso, a la licenciada Julieta Lobo Molina. Bueno, una vez más, muchas gracias por este encuentro. La verdad que muy lindo escucharlas, muy interesante. Y no quiero despedirme sin dejar de decir que siempre que hablemos de cáncer, hablamos de vida, ¿sí? Y la importancia de los cuidados en las mujeres, que se animen a consultar, que se acerquen a las instituciones públicas o a las instituciones privadas, que se acerquen, que siempre va a haber alguien que las pueda escuchar, que no dejen que el miedo las paralice, ¿no? Y haga que eso, uno ponga una excusa una tras otra, y no llegamos finalmente a consultar de algo que está en el cuerpo, de algo que se puede llegar a tener o no, pero si no preguntamos o no conocemos esas fantasías o eso que son asmas, no se van a derribar. Así que especialmente en este año, como decía hace rato, inédito, particular y muy particular para las mujeres. Saludo a cada una, a cada familia que está atravesando este proceso, que tienen alguna familiar mujer con algún cáncer de mama, y también a aquellas familias que en algún momento han perdido también alguna familiar con cáncer de mama, así que saludo y las abrazo a la distancia. Y bueno, hay que seguir, gracias por el apoyo, y hay que seguir luchando, ¿sí? A cuidarse. Muchas gracias, Julieta. Gracias a usted. Le doy la palabra a la licenciada Eugenia Andrada. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería agradecer el espacio, el Senado, la invitación de Noelia a este espacio. También me gustaría decir, como dijo Julieta, y hemos visto por medio de la palabra de todas las panelistas en este espacio, que no es una opción rendirse, ¿sí?, ante el cáncer. Bueno, escuchamos la palabra de Daniela, que fue muy, digamos, muy sincero su relato, en donde creo que a partir de lo que hablamos todas y el aporte de todas, creo que hay millones de alternativas y de formas de enfrentar, de luchar, que no sea una opción rendirse. Desde el maquillaje está mi aporte, y todas las otras herramientas que podemos tener, desde la ciencia, lo médico, la psicología, el amor de la familia es fundamental, los amigos,
buscar el pilar de lo que sea. Hasta en el arte también me encantó que Daniela lo dijo. Creo que mientras uno se pueda aferrar a algo, nos estamos aferrando a la vida. Así que, bueno, mi consejo es ese, que no se rindan. Y bueno, desde ya agradecerles a todas, me encantó escucharlas, muy interesante, todo muy, muy nutridos los relatos de todas. Muchas gracias por participar. Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Le doy la palabra a Daniela Ovejero. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, compañeras panelistas. La verdad que se aprendió muchísimo. Uno todos los días aprende, pero hoy puedo decir que se aprendió mucho más. Agradecerle por todo lo que están haciendo por la oncología en la provincia de Catamarca. Me había comentado el doctor Ábalos hace unos días que tuve una charla con él. Todo lo que ustedes vienen haciendo y todo lo que vienen aportando y apoyando a la gente que padecemos esta enfermedad. Y a todos y a todas, el cáncer, cuando se lo detecta a tiempo, te cura. Si vos tenés una dolencia, un malestar, o lo que fuera, ¿sí?, que no fuera normal, acudí a tu médico, ¿sí?, a tu médico de confianza, porque el cáncer a tiempo te cura, chicos. Nada más. Muchas gracias, Dani. Le doy la palabra a la licenciada Soledad Ponce. Bueno, para despedirme, sí, darles el mensaje a todas las mujeres de que no están solas, de que hay profesionales capacitados para acompañarlas desde cada área, ¿no? No solo profesionales de la salud, sino también desde otras áreas, como el maquillaje, como la parte artística, y mucha gente que está interesada en acompañar y en poder brindarles una mejor calidad de vida a las pacientes. Así que no tengan miedo, no están solas, busquen ayuda, ¿sí? Siempre hay alguien que puede ayudar, no solo desde la familia, desde los amigos, sino que también hay gente que, incluso hasta las fundaciones, que está para acompañarnos en este proceso. Muchas gracias, Soledad. Le doy la palabra a la doctora Mariela Nieva. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, y mi mensaje sería a todas las mujeres y a todos que lo que tenemos que hacer es querernos mucho, ¿sí? Querernos mucho, y con esto yo creo que uno tiene que hacerlo cuidándose, cuidando la salud de uno, que es fundamental. Refugiarse en la familia, que es, y el amor también de todos los que nos quieren, y saber que en Catamarca hay equipos de profesionales y equipos de salud que estamos para esto, para acompañarlos y para esperarlos, para hacerse todos los controles. Y bueno, desde ya saben que estamos, ¿sí? Buenas noches, muchísimas gracias. Y excelente a cada una, escucharla fue un placer. Muchas gracias, doctora. Le doy la palabra a la doctora Marina Andrada. Gracias, Noé. Bueno, en realidad yo me encantaría decir la importancia de la mamografía en este mes, digamos, que en realidad siempre cuando la paciente hace una palpación en su mama, estamos hablando de tumores de más de 1 o de 1,5 centímetros. Y hoy realmente con un mamógrafo digital que está en el hospital y está también en varios lados del interior, porque no olvidemos que nosotros no tenemos todo diagramado en Catamarca Capital, sino también hemos tenido, por ejemplo, en Andalgalá, Belén, que va a incorporar su mamógrafo. Tenemos también en otros lugares, en Tinogasta, que realmente también se pueden hacer diagnósticos con una mamografía digital, que realmente es muy importante porque va a detectar estos tumores de menos de 1 centímetro, y que realmente eso nos lleva a tener el 90% de curabilidad en estos tipos de pacientes, que encontramos realmente tumores, digamos, de muy bajas
grado de malignidad, como es el caso de Mariela, que estuvo hablando, que realmente a nosotros nos alegra muchísimo encontrar pacientes que llegan al diagnóstico en estos periodos, ¿sí? Porque también es muy triste, y eso les digo con una tristeza y una lágrima siempre en mi corazón, ver gente del interior que realmente llega con tumores muy grandes, y lo deben ver por ahí las chicas que están más en el Hospital San Juan Bautista, y que realmente es porque se van dejando, porque en realidad te notaron un tumbito y se lo van dejando, y no tienen la posibilidad a veces de acceder hasta nuestra provincia capital. Entonces eso, cuando realmente ya el paciente llega, ya llega cuando realmente hay un tumor muy avanzado, y que lo que nos lleva a hacer es básicamente trabajar más que todo en los cuidados paliativos o en ayudar a que tener una muerte digna. Entonces, mi mensaje sería ese: basta de recibir estos tipos de pacientes. Creo que hoy no tenemos desde el gobierno y de todos lados la posibilidad de poder hacer diagnósticos tempranos, entonces tenemos que tratar de trabajar más sobre eso y concientizar, vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decir esa palabra, a toda la población en general con respecto a los controles periódicos en todos los tipos de enfermedades, no tan solo en el cáncer, sino también pensar en ovario, también pensar en colon, también pensar en próstata, también pensar en pulmón, ¿sí? Que son realmente, y también en nuestros cánceres de piel, que son porque ya entramos en el verano. Así que un beso grande a todas y quedo a disposición de cuando ustedes lo requieran, en cualquiera de, para cualquier eventualidad, tanto de consultar a algún paciente en especial o con algo que uno pueda ayudar o aportar desde lo poquito que sabemos. Muchas gracias, doctora. Bueno, quiero agradecerles al público presente que nos acompañó esta tarde y aprovecho también esta ocasión para invitarlos al próximo encuentro de Conectadas, que será el próximo viernes a las 19 horas, y se abordará el tema de la mujer y la agroindustria, y por supuesto invitarlos también al martes 20 de octubre a otro segmento de Juntos a la Distancia. Quiero agradecer a todo el equipo de la Vicegobernación que está en cada detalle, y por supuesto agradecer al Vicegobernador de la provincia, el señor Ingeniero Rubén Duzzo, por apoyarnos y brindarnos este espacio. Recordá que el cáncer de mama no distingue género, ni edad, ni posición económica. Revisate frecuentemente. Tengan todos ustedes un muy buen fin de semana.